que yo vengo a contar una historia, ¿vale? Pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí trabajáis? Si no a diario, con bastantes veces, usando Drupal en vuestro trabajo. Levantad la mano, porfa. Vale, guay. El resto entiendo que si no trabajáis de forma diaria, pues tenéis la curiosidad de a ver qué están hablando esta gente. Vale, pues yo voy a intentar traducir un poquito, ¿vale? Os voy a contar una historia. Todo esto empezó hace ya por allá de 2012, cuando acabé la carrera, ¿vale? Yo mientras estaba estudiando la ingeniería técnica, estaba haciendo yo mi pinito con Joomla, con WordPress, tú sabes, para los colegas, para lo típico. Y gracias en parte a los apuntes de Peñaquito, ahora que no me escucha, saqué la carrera, terminé, entré a trabajar en Everi, después entré en Abengoa, pegué un par de mandazos, lo normal, y acabé en la Cámara de Comercio, ¿vale? Yo entré en la Cámara de Comercio trabajando de administrador del sistema y poquito a poco, pues, gracias un poco a la confianza también de Fran, de mi jefe, pues he ido subiendo escalones y ahora mismo, pues, junto a Paco, que yo pensaba que ya no llegaba, estoy ahora mismo llevando la parte de desarrollo, ¿vale? De la cámara. En la cámara, yo cuando hice la entrevista para entrar a trabajar allí, fue la primera vez que me enteré que existía Drupal, ¿vale? Entonces fue un choque y no sé cómo me cogieron, pero me cogieron. La cosa es que empecé sin tener ni idea, empecé a ver las virtudes que tenía y me enganché, ¿vale? Me gustaría que, de verdad, yo voy a darle rápido porque seguro que Cristian tiene más cosas que contar que yo, pero sí que me gustaría que después de mi exposición, esta súper rápida y súper entretenida, para no ser muy rayante, os llevaréis un sentimiento, ¿vale? Esa es la moraleja de la historia. Sigo contando. Vale. Caso de éxito. Ya ha hablado un poquito José por encima, ¿vale? Yo voy a sacar dos conclusiones nada más. La primera, que hay un sitio muy chulo. Si ponéis drupal.com, no drupal.org, que es el primero que te sale, que es el de la comunidad, ¿vale? Si ponéis drupal.com, os salen los casos de éxito de Drupal. Son una barbaridad. De ONGs, administraciones públicas. Si alguno tenéis cliente y tenéis que enseñarle algo, enseñarle eso, ¿vale? Lo segundo, descarga de Drupal. ¿Por qué os enseño eso? Primero quería compararlo con WordPress, con Joomla, con lo que yo había trabajado, y no había nada. O sea, yo busqué el número de estadísticas, o sea, estadísticas de uso de WordPress, estadísticas de uso de Joomla. Había algo de Build Witch, había algo por ahí de tantos sitios se han instalado con tantos, pero no había un sitio claro donde te dijera, en Drupal sí. En Drupal sí hay esta página, ¿vale? Que esto está, lo habéis visto donde ha cedido, ¿no? Desde el grupo de Betapi, podéis ir a la slide y mirar todas. Básicamente lo que quiero indicar es que en el 2012 era muy poquita gente la que lo usaba, la que lo descargaba, ¿vale? Estos son descargas. En 2013 hubo un pequeño auge. Nada, 20 millones de descargas, ¿vale? En 2014 hubo unos 10 millones más. En 2015 otros 10 millones más, manteniendo lo anterior. O sea que también va un poco liado con que la comunidad cada vez se va haciendo más grande y poco a poco, pues, se van enganchando más gente a esto, ¿no? Y ya de última, pues los datos últimos verídicos que yo tengo son hasta abril y va por 20 millones. Todo apunta que si va todo más o menos igual, a final de año alrededor de los 80 rondamos. Esto significa que es una tecnología que tiene vida y que va evolucionando. Eso es lo que yo deduzco de ahí, ¿vale? Ya está, de verdad. Si os quedáis con la primera y con esta diapositiva, yo ya nos vamos a tomar. Bueno, no, perdón, Cristian. Escuchamos a Cristian. El resto ya me da igual, porque el resto, si quieres, después lo explico rápido, ¿vale? Lo más importante de Drupal, lo más importante de toda tecnología son las personas. Porque si no, ¿para qué carajo tenemos la tecnología? Y disculpa que diga palabrota. Ya no digo más, David. Vale. 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 Bueno, os explico un poco esta imagen, ¿vale? Yo antes era uno de los que estábamos por aquí, no sé exactamente cuál era mi cara, pero alguna de esas era, ¿vale? Y cuando empecé a trabajar y demás, pasé del tirón de aquí a aquí, a la comunidad, ¿vale? La comunidad lo que hace es que florezca Drupal. Eso es lo que hace la comunidad. Sin comunidad no hay Drupal. Es decir, si no hay personas que hagan que esto crezca, que esto lo rieguen, que cada vez se planten más plantita, que quede la cosa cada vez que vaya cogiendo color. Si no hay eso, el resto no vale. Pero me pongo en este lado.
en el lado más económico, más empresarial. ¿Qué es lo que le da Drupal a las empresas? Ahorro de costes. Brutales. Si queréis, después os cuento más. ¿Vale? Pero la idea es un poco esa, ¿vale? Un montón de gente usando algo, ¿vale? Ese algo lo mantiene otro grupo de gente que en relación es mucho más chiquitito y se aprovechan parte de esta gente, también están aquí metidos, yo también estoy dentro de este juego, ¿vale? Pero tiene que fluir todo. Si falla la comunidad, se va todo al traste. Si no hay empresa que soliciten los servicios, se va todo al traste. Si no le damos servicios en condición a esta gente, se va todo al traste. Como esta gente, los usuarios. Vale, entonces, el objetivo de mi sesión era un poco esto, tío. Abrir un poco los ojos a la gente y que vean la importancia que tienen las comunidades, que vean de verdad la importancia que tienen las empresas y que vean la importancia que tienen los usuarios. Ya está, yo con esto ya me puedo ir. Gracias. No, claro, todavía no. Voy a seguir. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Es lógico, ¿no? Todo el open source tiene el mismo modelo de negocio, por decirlo de una manera, la misma forma de crecer, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto un poco diferente? Pues la cantidad de funcionalidades que damos aquí, lo que ha estado hablando José, y lo que nos viene a contar un poquito más Cristian. ¿Vale? Resumo. De las tres me quedo con la última. Estas son las definiciones de contribuyente. ¿Qué es un contribuyente? Una persona que, o contribuir, ayudar y concurrir a otros al logro de un fin. En la primera slide, no sé si lo habéis leído, estoy aquí porque me gusta contribuir. Porque si yo doy un poquito, a mí me devuelve 10. Porque yo le debo mucha Drupal. Trabajo todos los días con él. ¿Vale? Entonces, lo dicho, el resumen de 2015 de las descargas, brutales. 61 millones. Somos unos más. Usuarios en registrar en Drupal, toma. Más de 1 millón. Hace algún tiempo salió un post de que ya había 1 millón de personas registradas. Miembro de la comunidad española, 497. De verdad, si de aquí nos vamos uno, que por lo menos me llega a los 500, tío, que con que llegamos a los 500 ya hemos crecido 3. O sea, eso es brutal. ¿Por qué soy tan pesado? Porque quiero fomentar la parte de aquí abajo. Quiero fomentar la parte de comunidad. Porque si fomentamos la parte de comunidad, todo lo demás va a rodar. Pero nos faltan manos. Somos muchos, sí, pero muy dispersos. Y aquí en Sevilla, en los grupos, yo tengo aquí compañeros de los grupos, y quedamos de vez en cuando y eso, nos vemos. Pero tenemos que quedar más. Tenemos que dedicarle una horita al mes, que no es mucho, una horita. Una horita al mes, y además conoce, hace networking, aprende. Yo estoy encantado. Vale. Porque ya voy en modo rápido, Cristian, te dejo ahora ya a que esté tranquilo, ¿vale? ¿Por qué contribuir? Yo ya voy a leer diapositivas, ¿vale? Para ir más rápido y si tenéis alguna duda, luego después tomando una cervecita hablamos. Por el aprendizaje, por las redes de contacto, por tu imagen como profesional, creces. Al crecer en conocimiento, creces como imagen, automáticamente, ¿vale? Sigo. Oportunidades laborales y oportunidades de negocio. Drupalero nació a través de una quedada de la comunidad. Ahora os cuento un poco de Drupalero. Valor. Aprendes a... gracias a la comunidad aprendes de verdad dónde puedes aportar valor. No hace falta que seas un experto. Yo qué sé, pongo un ejemplo. Fran, mi jefe, a lo mejor no tiene un gran nivel tecnológico, pero tienes ideas, que esas ideas nos las transmite a nosotros y nosotros pues empezamos a darle vuelta. Y al final se genera en un cómic o se genera en un post de Drupalero o se genera y al final se la acaba devolviendo a la comunidad, ¿vale? Cualquiera puede aportar valor y crecimiento. Vale, guay. Contribuir mola. Pero es que es muy difícil. Necesitaré tener grandes conocimientos técnicos en Drupal, ser un masca. Claro, esto es buenísimo. ¿Y? ¿Cómo? Dicen que en toda buena diapositiva tiene que haber un gato. Pues aquí era el único lado donde me encajaba. ¡Ea, pues toma! ¿Vale? ¿Vale? No hace falta tener grandes conocimientos, solamente tener ganas, como todo en la vida. Solamente hace falta tener ganas, ¿vale? Y si no tenéis ganas, pues la inventáis. Pero hace falta, es necesario. Es necesario, tío, para que esto cambie, para que esto crezca. ¿Vale? Entonces, de verdad, lo único que necesitas es querer contribuir. Tener ganas, tener curiosidad. El resto, más cerca, lo ponemos nosotros. Don't worry.
De hecho, si queréis ya tener un poquito más, si además os gusta Drupal, pues hostia, la polla ya. O sea, ya va a contribuir en algo que te gusta y que te sientes bien. O sea, perfecto. Que conozcas a alguien, súper importante. Cuando yo empecé con lo de Drupal y mi jefe me habló de las quedadas de Drupal, yo digo, yo, esta gente no. Solo están ahí, quedan tres colgados. Y... error, grosso error. Lo reconozco y pido perdón. Porque cuando empecé a trabajar en la comunidad me di cuenta, lo primero, que conocía gente súper grande personas y súper grandes profesionales, que automáticamente me ayudaron a mí a crecer. Automáticamente. De hecho, si no fuera por ello, yo ahora mismo no estaría aquí. ¿Vale? Y si le dedicas ya un poco de tiempo, joder, esto es que lo hace perfecto. ¿Vale? ¿Cómo empezamos? El primer paso, ¿vale? Venga, más convencido, tío, voy a empezar a contribuir. ¿Qué hago? Métete en Drupal.org y créate una cuenta. De hecho, si vais al slide y pincháis aquí, el tío nos lleva al registro, son cuatro campos. ¿Vale? Y si ya para colmo os vais a los grupos de Sevilla y le dais a seguir, cuando hagamos una próxima convocatoria os llega un correo. Ya está. Yo creo que no requiere un alto nivel de expertise ni nada de eso. Esto es un regalito. Bueno, haberme aguantado este rato, ¿vale? Forma de contribuir, participando, ¿vale? Si pincháis aquí, Dirty nos lleva al grupo de Sevilla. Si pincháis aquí, al grupo de España. Por si aún no sois de Sevilla y demás, ¿vale? El IRC, para los que lo manejen, este es el canal de IRC. Yo debería manejarlo más. Promoviendo. Si veis algo de Drupal, aunque no lo leáis, da igual, le dais me gusta. ¿Por qué? Porque eso le va a llegar a 50 personas más. Y probablemente, aunque no la lean, da igual, aunque uno le dé me gusta, ya son 200 personas más. Y ya eso va calando. Va calando la gente, va calando los usuarios, va calando las empresas. Y ya cada vez se van acercando más a esta parte, ¿vale? La curiosidad. Ser curioso. Yo os invito a ser curioso. Y si no tenéis por donde curiosidad, yo os digo, mira, por aquí hay cositas chulas. Traduciendo, es súper fácil, ¿vale? Solamente necesito tener un usuario en Drupal. Para empezar a traducir, de verdad, yo el otro día... Nosotros trabajamos mucho en mi trabajo con CRM Core, que es un módulo que te permite crear un CRM fácil y rápido, y hay muchas cosas que están en inglés. Y a mí me da mucho coraje, digo, y yo, pues esto lo voy a traducir. Y me puse, en 5 minutos, sin exageraros, en 10 minutos traducí todas las relaciones de CRM Core. O sea, toda una parte entera del CRM Core, solamente tenéis que entrar en el grupo de traducción, decir que sí, que queréis participar, iros al módulo y demás. Si tenéis alguna duda, aquí hay un enlace que lo explique de más, ¿vale? Pero es muy fácil, en serio, es muy rápido. Reportando. Este vídeo, por gracias a Cristian, me lo pasó, estuve preguntando, y yo ¿por dónde empiezo? Se pone, pues, mírate este vídeo. Este vídeo explica, si sois diseñadores, desarrolladores, PHP, trabajáis frontend y queréis curiosidad a bajo nivel, mirad ese vídeo. De verdad, se explica súper claro. Creo que era, ¿cuánto era? 50 minutos o así, o... Y se explica todas las formas que hay de tú aportar a la comunidad, ¿vale? Después otras vías, los grupos de trabajo de la Asociación Española de Drupal. La Asociación Española de Drupal, digamos, es la que se encarga de organizar y de velar porque se organicen los Drupal Day y la Drupal Camp, que son los grandes eventos de Drupal, ¿vale? Hay grupos de trabajo, yo estaba trabajando en el de marketing, ahora no sé exactamente en el que estoy, pero estoy trabajando con ellos y estamos... De hecho, la última iniciativa que estamos llevando es intentar actualizar la página web de la asociación, ¿vale? Y siempre hay, allí siempre hace falta en vano. Siempre. Porque hay muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. ¿Vale? Y ya por último, el rollo este de Drupalero, que no es más que, yo qué sé, si usáis, los que usáis Drupal a la saco, estáis cansados ya de ver manuales en inglés y os apetece escribir alguno en español, pues allí tenéis un sitio, ¿vale? Ya está. Entonces, esta gráfica mola. La realidad sobre Drupal, lo que ve la gente, la parte de arriba. Un gran CMS, open source, potente, soportado por una gran comunidad desarrolladora, una herramienta gratuita, flexible, lo que ha dicho Bellir, lo que ha dicho José, ¿vale? Lo que hay debajo, lo que no ve la gente. Lo que no ve la gente es una buena organización. Es difícil, al principio yo lo pasé un poco más porque son muchos recovecos, muchas ventanas que tienen que preguntar, y yo porque soy así, pero hay gente que yo entiendo que eso... le cuesta, ¿vale? Pues aquí tenéis a un amigo, un compañero, para ayudaros en lo que necesitéis en ese aspecto, ¿vale? Muy buena
muy buena organización, de mucha calidad, tanto las personas como los resultados, ¿vale? Mucho trabajo, diversión, aprendizaje, networking, hora, colaboración, coordinación, eventos, actividades, etc. Esta frase me encanta y es verdad. Vendrás por el código, vendrás por las funcionalidades, vendrás por lo que mola Drupal. Y al final te vas a quedar por la gente que hay. A mí me ha pasado. Ya está. Si quieres pasar directamente ya. Vale. ¿Ha gustado la historia? Lo he hecho rápido pero lento, tú sabes, el punto medio. En serio, si tenéis alguna duda, después podemos hablar más tranquilo, pero si queréis decir alguna públicamente, vamos, yo estoy aquí para lo que necesitéis. Me gustaría hacer un añadido a las charlas de Javi. Muchas gracias, Javi, y genial. Dentro del trabajo que se puede hacer en una comunidad de software, hay de diferentes tipos, ¿no? Está el trabajo tecnológico, quiero decir, gente que desarrolla y envía parches o revisa módulos, los mantiene, organiza los equipos en torno a ello, pero también hay trabajo no técnico. En la comunidad Drupal hay una serie de tareas que están esperando que no son específicamente técnicas y que podemos hacer. Hay una súper graciosa que requiere muy poco tiempo, que es simplemente hacerte un usuario en drupal.org, ponerte a editar las páginas informativas y añadirle palabras clave para facilitar la localización en el buscador del portal. Y eso requiere poco tiempo, no requiere conocimientos específicos, no hay que usar un sistema de versiones como Jeep para enviar parches ni nada, sino simplemente somos nosotros en casa 5 minutos al día poniéndole palabras claves al contenido, ¿no? Bueno, pues desde ahí hacia adelante, quiero decir que no hay excusa para no colaborar.